wife's okay with it. Okay. And then the they were not super busy, but there was this guy kind of, I think he was one of the managers there, coordinating the whole effort, making sure that they took care of clients. See. Then I saw this guy, older lady, with a desktop, Dell desktop, that she was trying to put back into his box. Mm-hmm. And she had all the packaging, and this guy, big fat guy, there is a way how you accommodate the laptop. See. So the desktop, you put a piece of cardboard from the top on the bottom, and you lay it down. So you wanted to put it vertically. Vertical, okay. And put the kind of the cover on the top, and the box would not close. Okay. This didn't really matter. He piled all the rest of stuff on it, and caja abierta y todo. Exactly. Okay. And tried to carry it to give it to her, and she couldn't carry it because it was too much to handle. Y luego. Hey, óyeme, naborques y jumas, o sea, son chingaderas. Pero ese no era tu problema. Pero iba a intervenir. Me está explicando, fue a Best Buy esta mañana y ya escucharon todo eso. Y luego iba a intervenir porque a la pobre mujer no le daban su caja en normal. Luis es muy justo. Entonces, me toca a mí. Tienes una cita. ¿Pero arregló su computadora al final? ¿Se la acomodó en su caja? No. ¿Y no interviniste? No intervine, dije, deja ver qué hace el cabezón. Dije, nomás lo estoy midiendo a ver qué hace. ¿Y te tocó el mismo a ti? Y me tocó a mí, amiga. ¿Tienes cita? Dije, no tengo cita. Dije, soy un miembro elite. Elite en Best Buy es el que gasta más de cierta cantidad al año. Entonces, y te dan un trato. Por eso, pero tengo un contrato de 2 años por mantenimiento para esta computadora. Claro. Ok. Y me dije, ¿tienes cita? Dije, no tengo cita. Pues me espero, dije, no hay ningún problema. Ok, ¿cuál es tu nombre? ¿Tu número de teléfono? Le vamos a mandar un texto cuando estemos disponibles. Un minuto, boom. Me mandan un texto, ya estoy ahí de cualquier manera. Y me dice, ¿tienes contrato? Y yo, aquí está mi número de contrato, o sea, la computadora la acabo de recibir, no, ni la he abierto. Esta es la memoria a la cual quiero expandirme. Ok, se va a tardar como 2 días para hacerlo. Dije, ¿qué? Dije, ok, no hay ningún problema. A mí me lo han hecho en unas 20 minutos. A mí me lo han hecho en 20 minutos también, o sea, pero espérate el servicio. Dice, esta memoria no le va a caber. Pero sin ver la computadora. Sí, pero pues, la memoria era de... Yo hice la burrada de que era para desktop, pero, o sea, cuando la ordené no me di cuenta de ello, de cualquier manera. Entonces me dice, pero lo que vamos a hacer es de que quiero que me dejes la memoria para verificar que en realidad no cabe en la computadora. Le dije, no. Dije, si abres la memoria, yo no puedo regresar al proveedor. Exacto. Porque me la invalidan. Dije, esto no es rocket science. Dije, investiga el modelo de la computadora, investiga el modelo de la memoria y ve si es compatible. Así de sencillo. O sea, pero tuve que alzarle un poquito la voz para agarrar la onda. Dije, ¿cómo es posible que te deje? ¿Cómo es posible que te deje esto? O sea, la memoria, la abras para que físicamente la verifiques. Todo se puede hacer electrónicamente. Ok, sí, tienes razón. ¿Y al final? Al final verificamos que realmente no era la memoria apropiada. Y ¿sabes qué? Me llevo mis cosas, muchas gracias. ¿Vas a comprar otra, que adecuada? Tengo que regresar la que tengo y regresar esta otra, pero es que yo pienso que estaba muy obeso. ¿Y ese es el problema? Es que la gente, no sé, es que estás cansado, o sea, no, estás acarreando todo ese peso. Te causa cansancio y eso. O sea, no podía doblar no tenía la energía para ayudarle a otra señora a doblar las cosas debidamente.
O sea, en realidad la obesidad interfiere en tu estado emocional. Te cansa, te cansa. Hasta cierto punto lo justifico, pero lo tuve que hacer reaccionar. Dije, no, dije, esto no es rocket science. Ahora lo entendemos, qué es lo que está mal, y ahora lo arreglamos. Así de sencillo. Baby, te aceleras muy rápido tú. No, es que me desespera la ineptitud. Ineficiencia. Ineptitud y también la... Ineficiencia. Pero es la gente, o sea... La actitud. La actitud de hacer las cosas. O sea, ¿tienes ganas de hacer las cosas o no tienes ganas de hacer las cosas? O sea... No hagas tu mejor esfuerzo, simplemente haz lo necesario. Es una pereza y una burrada. Yo acepté mi burrada de que ordené lo inadecuado. Y dije, pero eso lo corrijo, no hay ningún problema. O sea, se la devuelvo al proveedor, ordeno algo nuevo, ¡boom! Solución hecha. Sí. Ay, baby, ¿fuiste a yoga en la mañana? No, fue nada. Ah, ok. Luis a veces va a yoga a tranquilizarse y luego cuando sale tiene problemas como este y ya valió madre la yoga que hizo. No, es cierto, no reacciono así tanto. Ay, mi reacción, eres de pocas pulgas, le llaman mecha corta. Pero es cuando las cosas no se hacen bien, las cosas son injustas, porque no tengo tiempo para chingaderas. Exacto, ¿no? No tengo tiempo. Pero en ese lugar siempre tienen muy mal servicio al cliente, ¿cómo se llama? Geek Squad. El Geek Squad de No todo el tiempo, Han mejorado un poco. Hay unos cuantos chicos que sí les apasiona lo que hacen y te ayudan. Pero hay otros como que están ahí en automático nomás porque tienen que trabajar. Lo que pasa es que es algo que en cuestión de customer service, ves algo que las cosas han decaído porque pues a la gente no se le paga bien. O sea, estamos hablando, ahora en California va a aumentar el salario mínimo a $15, pero va a ser gradual. Sí. También en el estado de Washington. ¿Washington? Okay. Estado de Washington. Me parece que en Nueva York también. O sea, hay propuestas, pero... Pero es que una cosa viene con otra. Te suben el salario mínimo, pero también suben las rentas, sube todo. Bueno, siempre las rentas han subido. O sea, imagínate, nada más en San Francisco, aunque te paguen a 15 la hora, todavía sigue estando apretado para vivir en esa ciudad. Es carísimo. No, es cierto. O sea, el área de la bahía es una área carísima. O sea, estamos hablando... En ese lugar, aunque ganes 15 la hora, vives apretado. Con 20 la hora yo creo que todavía estás medio salido. No, o sea, lo que pasa es que tienes mucha gente que viene del este de la bahía o fuera del área de la bahía para fin de trabajar ahí, pero viven en otro lugar. Tienen que manejar una hora, dos horas para llegar a su trabajo. O transportarse en transporte público. O sea, pero el estilo de vida es caro, o sea... Caro. Estamos hablando de rentas, renta un apartamento... Que un estudio de una recámara, un baño, facilísimo, $3,500, sí. $4,000. Un estudio chiquitito. O sea, que comprar casa ahí es imposible. Estás hablando que una casa media... De 1.5 para arriba. No, el 1.5 te... Millones. Te compra lo más básico. Sí, o sea, 1.5 millón te compra básico. Eso es carísimo, o sea... Ya si quieres algo más así medio bien, ya alístense y para desembolsar sus 5 milloncitos para arriba. Okay. O sea... Tengo como 3, no, como 4. Ese será mi cuarto o mi quinto día que no me tomo ni una taza de café. Ya los dolores de cabeza pasaron. Los primeros 2 días sí me dolió la cabeza horrible. Ya hoy ya normal. Creo que ya puedo vivir algo sin café. Tal vez me lo permitiré una vez a la semana. Pero hoy, para festejar que ya tengo varios días sin tomar una gota de cafeína, me voy a gratificar con algo. ¿Y saben con qué? Una hamburguesita de In-N-Out. Riquísima. Buen provecho. Hola chiquirrines, ¿cómo andamos? ¿Cómo sigue la buena vida? Ay, pues nosotros andamos, ¿esto se desenfoca? Andamos de hospital en hospital, no por nada malo, sino que andábamos limpiando la oficina de Luis, su oficina, el edificio, y bueno, la oficina, su oficina en el edificio, y nos encontramos 2 cajas enormes de revistas.
y así que las andamos repartiendo a los hospitales porque pues siempre les hacen falta para, pues para leer, ¿no? Para que los pacientes se entretengan o los visitantes se entretengan. Así de que ya fuimos a uno y ahorita Luis vino a entregar más revistas a un a un asilo de ancianos. ¿Qué te dijeron, mi amor? ¿Las aceptaron bien? Inicialmente la chica, yo pienso que estaba ocupada, y dijo, ¿ahora las vas a traer? Dije, como que esa bola se dice. Si no es ahora, no es cuando. Y ahora. Entonces, yo se las traje. ¿Le dejaste la caja? Sí, estaba muy contenta. Dijo, ok. Y aquí las vamos a poner a buen uso. ¿Estaban ocupadas? ¿Ocupados? No, estaba limpiando. Pero. Sí, así que. Uh-huh. Algo que se entretenga. Algo que se entretengan los viejitos. Yo nunca las leo. No, y se suscribe a miles de revistas y nunca leo. Leo una cosa aquí, otra cosa allá, sí, pero. Yo también. Pero necesito más tiempo para leer. Sí. Leer. A mí me gustan las revistas que están bien gráficas, muchas imágenes, y no leo. Bueno, o sea, es que la gente es perezosa para leer. Somos. Sí, somos. Sí, ya no te voy a interrumpir tanto. Ya estoy leyendo mensajes y la gente dice que no tengo educación porque te interrumpo a cada rato. Tienes razón. ¿Cuándo me vas a dar la razón a mí? Toda la vida te la he dado. Todo, si no te la doy la razón, ¿te imaginas? ¿Me comes atravesado? Mm-hmm. Tengo hambre. Vamos a casa ya. Ah, cómprame algo en la calle. No, vamos a casa. ¿Qué vas a hacer en la calle? ¿Otra vez pollo? Te voy a hacer comida india. ¿Otra vez? Fue lo que desayunamos, ¿no? No, cenaste esa noche. Pero no tiene carne. Le pongo carne, no te preocupes. Yo tengo ganas de comer algo en la calle. Tenemos muchos días que no comemos nada en la calle. Qué bueno. Dijimos que íbamos a ahorrar y íbamos a comer más saludable. Mira, hago un pollo, grilled chicken, o sea, a las parrillas, lo corto en pedazos y se lo pongo a la carne, comida vegetariana que nos dio nuestro vecino indio. Ya está, es que yo necesito carnita, pollito. Carnita. Mientras tú haces de comer, yo voy a grabar un video. ¿Así de rápido? Voy a grabar un video que anda muy popular, es ahora en YouTube, que se llama 100 Layers. Layers Off. Y algunos hacen 100 capas de pinta uñas, 100 capas de labiales, 100 capas de capas de. 100 capas de. 100 capas de máscara para las pestañas, 100 capas de maquillaje, 100 capas de ropa, 100 capas de lo que tú te dé la gana. Pues eso requiere bastante tiempo. Pues sí, lo que iba a hacer. Así que ahorita fui a esta tienda mientras tú fuiste a Best Buy otra vez. Hoy fuiste en la mañana, ¿verdad? Uh-huh. Yeah. Otra vez fui a Best Buy a ver otra computadora. Es que tenemos computadoras como que por todos lados. Mientras él iba ahí, yo fui a Ulta a comprar algunos dos labiales. A ver si me alcanza para 100 capas. Morado. Ay, ¿cómo va a quedar? Yo sé, yo lo voy a hacer. Tengo ganas de hacerlo yo también. Adelante. Hoy lo pongo y sale mañana, yo creo. Sale mañana, ¿eh? Wow, rapidísimo. Rapidísimo, mientras Luis me hace de cenar. Pues sí. Sí, baby. Voy a... ¿Qué? ¿Miraste las encuestas? Donald Trump está a 57%. Yo sé. Eso está de dar miedo. Está triste. Está triste la situación en los United States. Pero te fijaste más que nada, o sea, las áreas del país que son azules y las que son rojas. Uh-huh. Estamos bien divididos. El centro del país es republicano. Rojo total. Y las afueras son demócratas, pero si te fijas, en las afueras siempre ha habido más movimiento de gente. Países más estados más progresistas. Más inmigración, más progresistas, Nueva York, California. Washington State, Oregon. Florida, ¿cómo está? Florida es un desmadre. Ellos no saben lo que quieren. Ay, yo sí sé lo que quiero. Quiero irte a un chana masala con pollo para cenar. Pues sí. ¿Has cocinado bien, rico? Uh-huh. A mí no me gustan mucho los recalentados. Uh-huh. Pero cuando lo saben preparar, que yo no me doy cuenta que es recalentado, me lo como. Y yo siento que es comida, pues del día, recién hechecita. Pues, y Luis tiene esa virtud. ¿Sí? Puede cocinar algo que tenga en el refrigerador 2-3 días. Y yo ni cuenta me doy que es recalentado. Uh-huh.
Tú cocinas bien rico, baby. ¿Cómo le haces? Ingeniería, ¿verdad? Es química, baby. Es química. Uh-huh. Es química. Señora, si quiere cocinar, bueno, estudie química. O consigas un ingeniero. O consigas un ingeniero para que le cocine. Uh-huh. Que sea tan bueno como el mío. Porque hay unos bien huevones que no hacen nada. No, lo que pasa es que utilicé la pasta de sauce. La búlgara. De sauce. Uh-huh. Que me nos dio el vecino. Se lo cago, ¿qué? Pero como era vegetariano, lo que hice... ¿Le pusiste pollo? Grilled chicken. Era pollo asado. Pues te quedó delicioso. Uh-huh. Buen provecho. Provecho. Estoy grabando el video de las 100 capas de lipstick. Y apenas voy en la número 10. Y ya parezco un payaso. Vamos con Luis a ver qué nos dice. Mi amor. ¿Dónde estás? No está por aquí. ¿Luis? ¿Luis? ¿Quién sabe dónde está? ¿Luis? ¿Se perdió? ¡Luigi! ¡Mamma mía! No lo encuentro. ¿Dónde está el mio marito? ¡Luigi! ¿Luis? ¿Dónde se habrá metido? ¿Mi amor? ¿Cómo estás? Mira. ¿Qué tal me veo? Vámonos al dancing. ¿Dancing? No, aquí. Holy cow. ¿Qué pasó? Apenas voy en la capa 10. ¿La capa 10? Me falta 90 más. Holy cow. ¿Te lo hacemos a ti? No. ¿A ti te ponemos 10 capas de qué? ¿100 capas de qué? ¿100 capas de qué? De... No sé, no necesito nada. Esto es tan tardado grabar estos videos. Baby. Porque va un layer y luego te tienes que esperar a que se seque para poner el otro. Wow, ¿vas a terminar hoy? Tengo que, mira los dientes cómo los traigo. Azules. Es divertido. Pareces vampiro. No sé qué. ¿No parezco mujer de la calle, de la vida fácil? También, pero vampiro de la vida, mira, fácil. Pestañota, labiosote. Me falta la faldita chiquita. Es una vampira de esas de... no sé, de la vida buena, me imagino. Ok, baby, esto estaba... Ahí les sigo con las 100 capas de lipstick. Esta es la capa número 34. Ya la cámara se me quedó sin batería. La voy a poner a cargar algunos 10-15 minutos. Mientras yo me voy a poner unas cuantas capas más para ir aventajando. Porque si no, aquí me va a encontrar la medianoche. Ya son las 11:45. Y yo sigo en esto. Esto es súper tardado. Porque tenemos que esperar a que seque. Luego la segunda capa. Los dientes todos azules. Tengo muy poca experiencia en esto de los lipsticks. Pero ahí la llevo. Ahí la llevo todavía. Vamos a la capa número 51. Vean eso. Enfócate. 51, ¿eh? ¿Qué tal? Los dientes todos manchados. Esto consume bastante tiempo. Es algo divertido, pero es incómodo. Ya no puedo abrir bien los labios porque siento que se me van a destrozar, se van a romper. Siento que traigo un papel ahí, como un cartón. Oh. Y ya es las 12 de la noche en punto. O sea, ¡madre mía! Ya me agarró la medianoche. Llevo casi una hora y media, casi dos horas haciendo esto. Y apenas voy en 50. Así que esto va para largo. Va para largo. Terminé, chiquirines, de grabar las 100 capas de lipstick. Ya me lo quité. Se siente asqueroso en los labios todavía. Pero pues, sí. Ya es muy noche. Ya es la 1 de la mañana a la hora que terminé. 12. ¿Pueden ver? 12:59, 1 de la mañana. Así que vamos a dormir. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden soñar bonito porque sí se cumple. Y los dientes llenos de lipstick. Besos.